Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a continuar ya en esta adquisición de las virtudes. Habíamos visto ya de manera completa el contenido que remite a la terapéutica de la gastrimargia. Y en esta ocasión nosotros nos vamos ya a concentrar en la terapéutica de la lujuria. Y habrá que ver que, así como en el caso de la gastrimargia, la virtud que se adquiere y que en efecto hay que ejercitar es la templanza. En el caso de la lujuria, serían dos que van muy estrechamente vinculadas y que de hecho se complementan una a otra, y es la continencia y la castidad. Entonces podemos decir que la terapéutica de la lujuria depende de la adquisición de la continencia y de la castidad. Entonces lo primero que podemos decir es que inmediatamente después de la terapéutica de la gastrimargia va la terapéutica de la lujuria. O sea, si nosotros nos atenemos a esta secuencia que los padres han establecido, después de la gastrimargia, lo que sigue a continuación de manera inmediata sería la terapéutica de la lujuria. Y, como ya hemos mencionado, la lujuria es también una pasión corporal. O sea que, en efecto, está remitida sobre todo a nuestra dimensión de corporalidad. Y por ello va a formar parte, al igual que la gastrimargia, de las pasiones groseras, toscas, que conviene combatir en primer lugar. Entonces, en la adquisición de las virtudes, dijimos en primer lugar, está la terapéutica de la gastrimargia, y en segundo lugar aparece la terapéutica de la lujuria. Y algo que hay que destacar y dejar muy en claro desde el principio es lo siguiente: la terapéutica de la lujuria muestra ser particularmente difícil de llevar a cabo. O sea, la adquisición tanto de la continencia como de la castidad no es cosa fácil. Es más, esta terapéutica de la lujuria, en efecto, es particularmente difícil porque, en primer lugar, requiere de mucha fuerza. O sea, va a requerir realmente de un compromiso mantenido y de un esfuerzo constante. Además de que también va a requerir una gran dedicación. O sea, no es algo que podamos superar tan fácilmente. Y por tanto, y como último punto, también cabe mencionar que la terapéutica de la lujuria va a requerir de mucho tiempo. O sea, no es algo de lo que uno se pueda librar de la noche a la mañana. Entonces, habrá que concentrar fuerzas, habrá que también centrarse en la dedicación y finalmente pues, dedicarle mucho tiempo. ¿Para qué? Para obtener un buen resultado, es decir, en relación con la terapéutica de la lujuria. Como observa San Juan Casiano, el segundo combate, según la enseñanza recibida de nuestros padres, es contra el espíritu de la lujuria. Recuerden que es el segundo porque el primero es contra el espíritu de la gastrimargia. Y añade San Juan Casiano que dura más tiempo y es más tenaz que todas las demás. Y raros son aquellos que logran una victoria completa. Es un combate terrible. Entonces, aquí vemos ya cómo San Juan Casiano no se anda con rodeos, ¿no? Y expone tres aspectos importantes que habría que resaltar. Primero, que la terapéutica de la lujuria, es decir, este segundo combate, dura más tiempo. O sea, es de una duración mucho mayor que la que podría requerir cualquiera de las otras demás pasiones. Y es muchísimo más complicado y difícil este combate. El segundo es que, como él lo menciona, aquellos que realmente logran una victoria completa sobre el espíritu de la lujuria son raros. O sea, realmente son muy pocos. Y el último es comprender que nos encontramos en un combate realmente terrible, tanto por el esfuerzo que va a requerir como por el tiempo que habrá que emplear. ¿No? Esto hay que tenerlo muy presente desde el principio en relación con la terapéutica de la lujuria. Ahora bien, la virtud que se opone a la lujuria es la castidad, en latín castitas, en el sentido estricto de este término. O sea, la virtud que se opone frontalmente a la lujuria es la castidad, ¿no? Y podemos distinguir a grandes rasgos dos modos de castidad.
que serían, digamos, como sus dos formas particulares en las cuales esta castidad se suele llevar a cabo. En primer lugar, tendría que ver con la castidad en el monacato, el celibato o la viudedad. Ese sería el primer tipo de castidad. Pero también hay una castidad en el matrimonio. Entonces, podríamos ver cómo, a grandes rasgos, los dos modos de la castidad tienen que ver con una castidad conyugal y con una castidad no conyugal. La castidad no conyugal, a su vez, tiene tres expresiones. Puede ser en base al monacato, por ejemplo, en el caso de los religiosos, pero también en el celibato, por ejemplo, en los que son ordenados dentro del sacerdocio, y también dentro de la viudedad. O sea, la viudedad también va a formar parte de esta castidad no conyugal. Y también aparece, pues, la castidad en el matrimonio. Ahora, estos dos tipos de castidad, aunque difieren en su forma, no es evidente que tienen o asumen formas distintas, van a apuntar al mismo objetivo, que es la restauración de la pureza en el alma y en el cuerpo, en ambos. O sea, no solo se va a limitar a una dimensión, por ejemplo, la corporal, y por ende desatender la otra. No, va a apuntar a la pureza en el alma y en el cuerpo, es decir, a su respectiva restauración. Entonces, hasta aquí podemos definir la castidad en el sentido estricto de este término como la restauración de la pureza en el alma y en el cuerpo. Ahora, para entender bien de qué manera se lleva a cabo este objetivo particular, habrá que indagar en cada uno de estos dos modos, ¿no? Tanto, es decir, en la castidad en el monacato, que involucra también el celibato y la viudedad, y después en el caso de la castidad en el matrimonio. Por eso nos vamos ahorita a concentrar en la castidad monástica, ¿no? Esta castidad particular que sería la monástica. Entonces, en la perspectiva cristiana, dentro de esta perspectiva, la sexualidad no puede tener un sentido y ejercerse sana y normalmente más que en el ámbito del amor conyugal. O sea, para la perspectiva cristiana, la sexualidad solo se ejerce de manera sana y normal dentro del marco del matrimonio. Es decir, en el ámbito del amor conyugal. Por eso, en este caso, ¿no?, la sexualidad está excluida de manera directa en el marco del celibato y de la vida monástica, en tanto apelaría a una abstinencia de lo sexual. Sería, pues, un requisito indispensable de este tipo de vida, que podemos llamar celibato, y también involucraría a la vida monástica. Entonces, la castidad, en este caso monástica, se presenta como un requisito fundamental que apunta a la abstinencia de lo sexual. Este tipo de abstinencia presupone la perfecta continencia. Y hay que entender en este caso a qué nos estamos refiriendo. O sea, esta perfecta continencia significaría la capacidad de dominarse y reprimir las pulsiones y los deseos sexuales. O sea, de tal manera que estas pulsiones y estos deseos ya no afecten el desarrollo de la vida que se está llevando a cabo dentro del marco del celibato. Es decir, en este caso también dentro del marco de la vida monástica. Ahora bien, en la medida en que la sexualidad está ligada a la reproducción de la especie, o sea, nos resulta algo ciertamente importante, ¿no?, y además tan cercano, toma la forma de un instinto especialmente poderoso y fuertemente anclado en la naturaleza de la humanidad. O sea que la sexualidad es, pues, un instinto que tiene un poder especial muy marcado debido a nuestra propia naturaleza. Está, pues, la sexualidad arraigada en nosotros de manera natural, en tanto esta va ligada a la reproducción de la especie. De hecho, sabemos ya que nosotros no nos podemos reproducir si no es por una vía sexual.
es decir, solo por medio de la sexualidad. Así pues, en el caso particular de la castidad monástica, se estaría, digamos, como confrontando un instinto que no sería fácil de vencer debido a lo relacionado que está con nuestra propia naturaleza. Por eso es que la abstinencia total es particularmente difícil de llevar a cabo. O sea, el establecer una ausencia prácticamente total de la sexualidad dentro del marco del celibato es algo realmente difícil de llevar a cabo, incluso de conseguir. Esto ya de entrada puede explicar tanto la dureza como la dificultad del combate que esto implica. De hecho, y eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Este combate es tan difícil, ¿no? Es realmente tan complicado que además de los remedios espirituales, que ya iremos viendo un poco más adelante, la terapéutica de la lujuria también requiere la templanza corporal. Es decir, también implica, para alcanzar la castidad monástica, es decir, la abstinencia total, también se requiere de la mortificación del cuerpo. O sea, uno no puede alcanzar dentro del marco monástico la abstinencia total sin recurrir también a la mortificación del cuerpo. Ahora, en el caso de los monjes, recuerden, estamos en el ámbito de la castidad monástica. Para los monjes, dicha mortificación les va a ayudar a vencer la lujuria a este nivel. Vamos a decirlo así, a su nivel más básico e inmediato. De hecho, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la mortificación del cuerpo, no sé, mediante el uso de un cierto tipo de cilicio, el propósito en particular es mortificar el cuerpo para ayudar a vencer la lujuria. O sea, la mordedura, ¿no?, que la lujuria lleva a cabo a través de la propia corporalidad. Entonces, es fundamental darnos cuenta cómo en el caso particular de la castidad monástica, además de los remedios espirituales, también se va a requerir necesariamente una templanza corporal, es decir, la mortificación del cuerpo. Ahora, esta mortificación, yo mencioné hace un momento el caso de un cilicio, es ya algo muy específico. Pero la mortificación del cuerpo también tiene que ver en general con los trabajos corporales. Por ejemplo, dentro de una comunidad religiosa, ellos mismos llevan a cabo actividades que implican, ¿no?, un involucramiento del cuerpo. Por ejemplo, puede ser que siembren sus propios alimentos, o que cuiden de cierto ganado, o que produzcan cierto tipo de productos. Ahora, lo que hay que entender es por qué. Porque los trabajos corporales, en efecto, debilitan el cuerpo. O sea, al final nuestra corporalidad también siempre nos pone como dentro de la influencia del cansancio. Dicho de otra manera, nuestra dimensión corporal nos expone al agotamiento, querámoslo o no. Y esto lo podemos experimentar de mil y un maneras. Aún cuando esta actividad corporal no necesariamente sea tan explícita. O sea, un poco a lo que voy es a lo siguiente, y la idea no es mía, es de este filósofo recientemente fallecido, Jean-Luc Retien. A cada acto le corresponde su propio cansancio. O sea, es decir, de todo nos cansamos. Y esto es porque se involucra una actividad corporal. Por ejemplo, si pasamos mucho tiempo de pie, nos vamos a cansar de estar de pie. Pero si una persona está mucho tiempo sentada, también se va a cansar de estar sentada. E incluso nos podemos cansar de no hacer nada. También nos podemos llegar a sentir cansados. Esto es porque, en efecto, nuestra dimensión corporal siempre implica un desgaste, es decir, un uso de cierta energía. Hablar, aunque no lo veamos, también es un gasto de energía. O mover las manos. Incluso el simple hecho de respirar, porque toda esta dinámica, ¿no?, motriz que implica el cuerpo también sugiere, o más bien se ve siempre acompañada de un desgaste y por lo tanto de un debilitamiento. De hecho, por eso nosotros, en tanto seres corporales, requerimos de un ritmo de compensación. O sea, necesitamos actividad, pero también reposo.
No es cierto que después de un día a lo mejor agitado, podemos llegar a sentirnos cansados e incluso notamos cómo nos vemos como dominados por un sueño, es decir, por la necesidad de un descanso. Ahora, en el caso de la castidad monástica, la finalidad principal de los trabajos corporales que ahí se realizan es para debilitar el cuerpo y por ende privarlo de una energía excesiva que podría fácilmente invertirse en la sexualidad. O sea, es emplear las energías corporales no en la sexualidad, sino en las actividades corporales que son asignadas. Por ejemplo, aún pasando, ¿no? O trasladando esta cuestión al ámbito del amor conyugal, vemos cómo si una de los dos miembros, ¿no? O una persona de este matrimonio, o incluso los dos, trabajan y trabajan demasiado, cuando llegan, lo que menos quieren es sexualidad. Y no es porque repudien o rechacen a la otra persona, como a veces se suele asumir, sino es porque el trabajo corporal que se ha realizado a lo largo del día ha debilitado en exceso su cuerpo, o sea, lo ha privado de una energía que ciertamente es necesaria para poder invertirla en la sexualidad. Dicho brevemente, está agotado o agotada, no puede, o sea, no es que no quieres, que realmente no puede. Es más, de ahí vemos cómo de hecho el objetivo del trabajo corporal es evitar la ociosidad. Esto en el ámbito monástico es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en el caso de la ociosidad, de acuerdo con lo que van exponiendo los padres, se puede decir que es ella la que favorece tanto el nacimiento de pensamientos apasionados como de apasionadas fantasías, que de fondo van a favorecer la lujuria. Entonces, por eso, por ejemplo, para San Benito era tan importante la fórmula ora et labora, o sea, ora y trabaja. También, ¿para qué? Para que no des tiempo a la ociosidad. Una persona, ¿no?, que esté prácticamente inactiva, veremos cómo puede verse involucrada en multitud de pensamientos apasionados. Es decir, en este caso, en multitud de pensamientos enfermos, que incluso lo pueden conducir a apasionadas fantasías que lo conducirán también a la lujuria, si no de manera directa, al menos sí de manera indirecta, es decir, mediante una cierta incitación. Por el contrario, cuando nosotros realizamos trabajos corporales, es decir, cuando llevamos a cabo algún tipo de actividad física en particular, nuestro pensamiento no puede captar nuestra atención. De hecho, nos vamos a concentrar en lo que estamos realizando. Puede ser que tengamos ciertas interrupciones más o menos pasajeras. Por ejemplo, nos invade un pensamiento y ahí, ¿no?, nos fuimos. Pero después cortamos o interrumpimos dicho pensamiento y volvemos de nuevo a la actividad que estamos realizando. De otra manera no la podríamos hacer. Entonces, por decirlo brevemente, cuando la mano está ocupada, el pensamiento guarda silencio. De ahí, pues, que sea tan importante el trabajo corporal dentro del ámbito monástico. Ahora, más que los trabajos corporales, que puede ser una vía, la estrategia más efectiva para huir de la lujuria, y eso hay que tenerlo muy claro, consiste en huir de la ocasión. Esto es lo principal, lo cual se realiza, en el caso de los célibes, mediante el retiro a la soledad. No es que busquen apartarse de nosotros, es que en realidad buscan asumir de una manera tajante este huir de la ocasión en tanto estrategia más efectiva para poder combatir la lujuria. Ahora, a nivel personal, si por ejemplo, no sé, desde mi casa hay un anuncio de una supermodelo que en mí estimula cierto tipo de fantasías apasionadas, entonces lo que tengo que hacer es huir de la ocasión. Por ejemplo, no puedo quitar ese anuncio publicitario, pero sí puedo dejar de irme a asomar a esa ventana en particular. ¿Se entiende? Esa es la estrategia más efectiva. Si, por ejemplo, lo que me lleva a la lujuria es utilizar el teléfono celular en la noche, pues entonces no utilizo el teléfono celular. Si es el prender la computadora mediante mi hora de descanso a lo largo del día, pues entonces no utilizo la computadora. Me puedo poner a leer o a rezar o a hacer ejercicio o qué sé yo.
Entonces, lo más efectivo, aún más que los propios trabajos corporales, es huir de la ocasión, ¿vale? Por eso los célibes van a vivir en retiro. Es decir, en este caso, en soledad, para que puedan vivir bajo las exigencias propias de su estado de vida. Ahora bien, a falta de aislamiento, que puede darse, por ejemplo, también en algunas comunidades religiosas que no necesariamente son de retiro, sino, como les dicen también, de vida activa, es entonces indispensable una rigurosa vigilancia de los sentidos. Porque recuerden que la lujuria es una pasión corporal. Entonces se va a ver ciertamente favorecida y nutrida por el involucramiento de nuestros sentidos corporales, especialmente el de la mirada, que es, junto al tacto, el sentido que suscita con mayor facilidad la lujuria. Y esto vale la pena destacarlo. Nosotros sí lo vemos, ¿no? Cuando la pornografía, por ejemplo, está enfocada directamente en la mirada. De hecho, uno ve pornografía, ya sea en streaming, ¿no? O en videos o qué sé yo, pero lo que ahí básicamente se emplea es la mirada. Y no es casual, porque ciertamente la mirada es lo que facilita en mayor medida la lujuria. Y despuesito de la mirada viene el tacto. Por eso, si lo ven, todos los artículos que se venden, por ejemplo, ¿no?, de consumo en relación con la sexualidad, se manejan en torno a cierto tipo de texturas. Incluso pueden involucrar cierto tipo de aromas o los maniquíes, porque aquí lo importante es la estimulación de la mirada. Por eso, a falta de aislamiento, el recurso que nos queda, es decir, si no podemos vivir en retiro, por ejemplo, los que no somos célibes o los que estamos dentro, ¿no?, del marco del amor conyugal, entonces el recurso que nos queda es la vigilancia de los sentidos, en particular la mirada y el tacto. Sin embargo, aun estos medios, aunque constituyen una ayuda por demás valiosa e indispensable, no son suficientes para poder acabar con la lujuria. O sea, aun cuando estuviéramos llenos de trabajos corporales, ¿no?, y aplicáramos la vigilancia de los sentidos, ni así, incluso a través, ¿no?, digamos, de la mortificación del cuerpo, ni así sería suficiente para poder acabar con la lujuria. Y esto se debe, y es lo más importante, a que la función sexual no arraiga solo en el cuerpo, sino también en el alma. Esto es algo que hoy nos hace pasar como un gran descubrimiento, que el verdadero estímulo sexual es psicológico, no necesariamente físico. Bueno, esto ya se sabía desde antiguo, o sea, no tiene nada de nuevo. De hecho, la sexualidad humana es más psíquica que física. Por eso conviene atender de igual manera su dimensión anímica. O sea, dicho de otra manera, si nosotros solo nos limitamos a la dimensión corporal, no vamos a lograr absolutamente nada con respecto a la lujuria. La podremos refrenar, pero no la vamos a poder dominar. Es más, correríamos el riesgo de que al enfocarnos únicamente en lo corporal, en lo físico, diéramos pie a que desde el lado anímico se fortaleciera muchísimo más. Por eso es tan indispensable que nosotros no solo enfoquemos la lujuria en relación al cuerpo, sino y sobre todo en relación al alma, como apunta San Juan Casiano. El enemigo nos ataca en dos frentes. Debemos, pues, resistir en ambos. Entonces, aquí podemos ver cómo, en el caso específico de la lujuria, ¿no?, su combate es doble. Es algo que se lleva a cabo tanto en el cuerpo como en el alma. Tenemos que cubrir los dos frentes. Y dice San Juan Casiano, y lo mismo que él, ¿no?, este enemigo, extrae su fuerza o su debilidad tanto del cuerpo como del alma, no puede ser repelido más que por aquellos que luchan en los dos planos. Puede haber, vamos a tratar de mencionarlo bajo este aspecto, hay quienes se pueden concentrar, por ejemplo, solo en el ámbito corporal, a lo mejor mortificando incluso violentamente el cuerpo, y no obstante, estarse consumiendo en fantasías interiores.
es decir, dentro del plano no físico, ¿no? De tal forma que estas fantasías apasionadas no desaparecen, sino que incluso parecen incrementarse. Y por el contrario, alguien puede sostener que si anula lo anímico, entonces los actos que realice en términos físicos no tendrían que ver nada con la lujuria. Lo cual también sería ciertamente falso, porque en este caso hay que luchar en los dos planos, es decir, tenemos que resistir en los dos frentes, el corporal y el anímico. Ahora, ciertamente el principio, fíjense, el principio de la castidad está en el alma. Ahí es donde anida el verdadero principio originario de la castidad. ¿Por qué? Porque la castidad es la integridad del corazón. Eso es castidad. O sea, es la manera en la cual yo no solo veo, sino además me relaciono con todo aquello que me rodea, incluido yo mismo. Esa es, pues, la integridad del corazón. Y esta integridad del corazón radica en el alma. Por eso, el principio de la castidad no es físico. Es metafísico, es decir, es algo que tiene relación con el alma. Y puesto que los deseos, los pensamientos apasionados y las fantasías nacen del corazón, la principal terapéutica contra la lujuria está dada en la vigilancia del corazón. O sea, así como hay una vigilancia de los sentidos, ¿no? Que de manera particular, en el caso de la lujuria, remite a estar sumamente vigilantes con respecto a la mirada y al tacto, también hay una vigilancia del corazón. Esta, a grandes rasgos, consiste en lo siguiente: estar muy atentos a los deseos que van brotando ocultamente en mi interior. Es decir, en esa dimensión no visible que en efecto cada uno de nosotros posee. Porque puede darse que en el corazón vayan surgiendo ciertos deseos que buscan la menor oportunidad para poder concretarse. Pero también la vigilancia del corazón involucraría el estar muy al pendiente de los pensamientos que van surgiendo en cada uno de nosotros. Y por último, las fantasías que de ahí van brotando. Entonces, tenemos que estar, pues, muy al pendiente de cuáles son los deseos que van naciendo, ¿no?, a partir de mi corazón, cuáles son los pensamientos también que me van como dominando, y finalmente, cuáles son esas fantasías secretas. Ahora, esta vigilancia debe ir siempre acompañada de la oración. De otra manera, no vamos a poder acceder verdaderamente a esa intimidad profunda que anida en el corazón, ya que, como dice San Juan Clímaco, quienes aún no han logrado la verdadera oración del corazón, encontrarán ayuda en el esfuerzo doloroso de la oración corporal. Entonces, aquí lo que vemos es que, en efecto, la verdadera oración del corazón consiste en no mantener escondido absolutamente nada. Esa es la verdadera oración del corazón, o sea, abrirse completamente ante Dios y ante uno mismo. Esa es la verdadera oración del corazón. No estar tratando de ocultar o mantener escondidos los deseos, los pensamientos y las fantasías que suelen estar rondándonos. Ahora, como dice San Juan Clímaco, si no hemos sido todavía capaces de alcanzar la verdadera oración del corazón, entonces algo que nos puede ayudar a conseguirlo es el esfuerzo doloroso de la oración corporal. Ahora, la oración corporal, o este esfuerzo doloroso para, con vistas a, ¿no?, la oración del corazón, consiste, por ejemplo, en extender las manos o golpearse el pecho, levantar al cielo la mirada, gemir profundamente o hacer metanías sin descanso. De hecho, la salmodia, igualmente corporal, es muy eficaz contra la enfermedad de la lujuria. Por ejemplo, si yo de repente me veo muy atacado por el espíritu de la lujuria, por ejemplo en la noche, una buena acción que yo puedo hacer para contrarrestar ese ataque
es levantarme y empezar a recitar un salmo acompañado, en este caso en particular, de una oración corporal. Por ejemplo, me puedo poner de rodillas, levantar, ¿no?, los ojos, mi mirada hacia el cielo, elevar la mirada, y cada vez, por ejemplo, que termine algún versículo, puedo hacer algún tipo de metanía. Por ejemplo, puedo llevar mi frente al piso y continuar. Esto ayuda mucho. En el caso, por ejemplo, de los salmos en relación con la oración corporal. Además, el papel de la oración es pedir a Dios la gracia sin la cual todos los esfuerzos realizados son inútiles. Que, como podemos ya entrever, forma parte también de la oración pura del corazón. Como no se deja absolutamente nada escondido ni solapado, también reconocemos, por un lado, nuestra real debilidad y, por otro lado, la inutilidad de los esfuerzos que realizamos. Porque no lo olviden, las pasiones son enemigos más poderosos que nosotros. O sea, el combate espiritual es lo que una vez yo les comenté, es algo desproporcional, porque nosotros no somos seres espirituales, sino que somos también seres encarnados. Es decir, tenemos una dimensión corporal, lo cual, visto a grandes rasgos, nos coloca en una situación de desventaja. Y, por otra parte, en el caso de los malos espíritus que nos suelen acechar y atacar, puede ser también una ocasión de ventaja para ellos. Entonces, es muy importante, ¿no?, que también reconozcamos cómo nos es por demás indispensable suplicarle al Señor que me ayude para poder librarme de aquello que me está atacando. Porque por mucho que yo lo intente, no lo voy a lograr. Al final, por muchos esfuerzos que haga, así me la pasara noche y día, ¿no?, en metanías permanentes y en salmodia, puede darse el caso de que no logre ningún avance. Al contrario, que me sienta más abrazado por el espíritu de la locura. Escribe entonces San Juan Clímaco, y eso hay que tenerlo en claro: corre en vano quien ha decidido luchar contra la lujuria y vencerla por sí mismo. O sea, si alguien dice, es que si quieres puedes, se equivoca, ¿eh? No es cierto. Y menos en el caso de la lujuria. Si alguien dijera, yo la voy a vencer, ¿no?, por mí, me voy a esforzar, y sí pone toda su voluntad y su empeño, se equivoca. Es básicamente hacer un esfuerzo por completo inútil. Y añade que ninguno de los que se han ejercitado con éxito en la castidad piense que la ha adquirido por sus propias fuerzas. La razón es muy simple, como dice San Juan Clímaco, pues es imposible vencer a la propia naturaleza, porque eso es lo que nos conforma. De hecho, lo único que puede vencer la naturaleza es la sobrenaturaleza. Vamos a decirlo así, lo único que puede vencer lo natural, pues es lo sobrenatural. Nosotros no tenemos, por decirlo, esta capacidad de vencer aquello que configura nuestra propia naturaleza. Es tanto como si quisiéramos reproducirnos por una vía que no involucrara la sexualidad. Hoy nos hacen creer que sí es posible. Por ejemplo, los llamados niños de probeta, ¿no?, o la inseminación artificial. Pero aún así, los elementos empleados, ya sea un óvulo, un espermatozoide, pertenecen a nuestro ámbito natural de la sexualidad. ¿Se entiende? O sea, no nos es imposible vencer a la propia naturaleza. Y cuando se vence la naturaleza, hay que reconocer al que está por encima de toda naturaleza. Por eso les decía, hay que hablar de una sobrenaturaleza. Cuando hablamos del ámbito sobrenatural, no estamos hablando de fantasmas ni esas tonterías. Estamos hablando de aquel que está por encima de toda naturaleza y, por tanto, el único que en efecto la puede vencer. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. En una ocasión, estando lo que llamaríamos, ¿no?, con unos amigos jóvenes, ellos le quieren jugar una broma, porque él, ¿no?, intuyen que Tomás de Aquino está decidido a consagrar por completo su vida al Señor. Entonces imagínense que en una ocasión lo citan en un cuarto en particular, unos compañeros suyos, y le dicen que lo espere porque va a recibir una visita X. Y Tomás de Aquino, pues, está esperando a que entre la persona, y de repente
ellos le juegan una especie de broma, o una broma pesada. Hacen que una mujer desnuda entre con Tomás de Aquino para seducirlo. Entonces, hay una chimenea y hay un atizador. Recuerden que el atizador es lo que se usa para remover las cenizas. Entonces, cuando él voltea y ve a la mujer, lo primero que hace Tomás de Aquino es insultarla y gritarle que se largue de ahí, que se salga, que él no quiere tener absolutamente nada que ver. Ella al principio piensa que está jugando, entonces busca cómo dominarlo. Dice, no, no te preocupes, mira, relájate, no sé qué. Hasta que él va a la chimenea, agarra el atizador y la amenaza, ya convencido de que en efecto está dispuesta incluso a lastimarla si no decide abandonar el lugar. Y ella, al ver la determinación de Tomás, sale corriendo. De hecho, se asustó y sale llorando. En ese momento, cuando eso pasó, bajó un ángel. Y este ángel lo ciñó con un cinturón. Era el cinturón de la castidad. Por eso también se le conoce como el doctor angélico. A partir de ahí, Tomás ya nunca tuvo el más mínimo problema con la lujuria. Ahora, cito esta anécdota para que entendamos cómo en efecto este vencimiento de la lujuria es algo sobrenatural. De hecho, en general, el vencimiento de cualquier pasión es sobrenatural, o sea, requiere la intervención directa de Dios. Y en el caso de la castidad es más acentuado. Por eso esta anécdota contiene esta enseñanza. No podemos alcanzar la castidad si no es por obra divina. Por eso hay que desearla y hay que pedirla. ¿Se entiende? O sea, esto es como muy importante para comprender estas palabras de Juan Clímaco y la dimensión que tiene en cuanto a su significado. No olvidemos, es imposible vencer a la propia naturaleza. Ahora, por su parte, San Juan Casiano aconseja lo siguiente. Dice San Juan Casiano: si estamos decididos a luchar con las reglas del combate espiritual, debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en dominar la lujuria, espíritu impuro, poniendo toda nuestra confianza no en nuestras fuerzas, pues la actividad humana no es capaz de ello, sino en la ayuda del Señor. Entonces, el primer paso para vencer la lujuria es confiar que no soy yo quien la va a vencer, sino es el Señor quien la va a vencer en mí, e incluso a pesar de mí. Yo puedo pedir al Señor que me libre aunque yo no quiera. No por ello dejo de insistir. E incluso hay una oración que me gusta mucho, 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 aparte de que es muy benéfica, y es de Santa Catalina de Siena, cuando le decía al Señor: Señor, que quiera lo que no quiero y que no quiera lo que quiero según tu voluntad. No, digamos, este contrariar la voluntad propia. Y añade: pues el alma será atacada necesariamente por este vicio mientras no reconozca que lleva a cabo una guerra por encima de sus propias fuerzas. Dicho de otra manera, mientras no invoquemos a Dios, la lujuria nos va a estar fastidiando todo el tiempo. Nos hará creer que la vencemos, que vamos ganando terreno, pero en realidad es para enredarnos dentro de un engaño. Lo que va a querer convencernos es que en efecto es algo que vamos a poder vencer de acuerdo a nuestras propias fuerzas. De hecho, el esfuerzo y la aplicación que se pone en este combate no puede obtener la victoria si el Señor no acude en su ayuda, lo protege y libra, que es el caso, por ejemplo, de Tomás de Aquino. Uno puede decir, pero no acudió en su ayuda, sí, porque ya le había dado la gracia para poder resistir. Y él lo que hizo fue aplicar esa gracia. Lo que llega es a confirmar, digamos, ese gesto. Además, habrá que añadir otras dos actividades espirituales más al combate. La principal, dijimos, es no cesar en pedirle ayuda a Dios. Es algo que definitivamente nos supera. No sé, en el caso de las mujeres, no soy mujer. Pero en el caso de los hombres, la naturaleza a veces te puede jugar una mala pasada. Por ejemplo, puedes llegar a tener una erección sin que te lo hayas propuesto.
Y no es muchas veces de que digas, ah, pues ya ahorita, ¿no? Y ya ahorita no. O a veces quizá habrá algunos varones que buscan una erección y no la consiguen. No es, digamos, algo que nosotros dominamos. Desde ahí ya vemos que puede ser algo en el caso masculino en relación a la naturaleza. En el caso de la mujer no sé. No sé precisamente bien cómo funcione. En el caso del hombre es como más evidente. Entonces lo primero es invocar al único que puede vencer la naturaleza. Es decir, la sexualidad está arraigada en nuestra naturaleza, pero para poder ser purificada se requiere la intervención de Dios, es decir, de lo sobrenatural. Y a esta, que es la más importante, tenemos que añadir otras dos actividades espirituales. Se trata, en primer lugar, de la lectura y la meditación atenta de las Santas Escrituras. Que es más, San Juan Casiano, por ejemplo, coloca entre los remedios del alma. Y es cierto, si nosotros hacemos diariamente, así sea en un lapso, ¿no?, de 5, 10, 15 minutos, 20, no más, lectura y meditación atenta de las Santas Escrituras, la lujuria se va a ver de entrada refrenada, porque toda nuestra atención está dirigida hacia el Señor. Y si nos nutrimos, por decirlo de esta manera, de Él, entonces la lujuria no podrá atacarnos, por lo menos con una total contundencia. Entonces, dos remedios espirituales más son, además de la invocación incesante, la lectura y la meditación atenta de las Santas Escrituras. E incluso, yo me atrevo a decir, también podemos añadir las llamadas lecturas piadosas. Pero no sustituye la lectura y la meditación atenta de las Santas Escrituras. Por ejemplo, es muy bueno, espiritualmente hablando, leer vidas de santos. No historietas de santos, vidas de santos serias, o mejor aún, escritos de santos, cartas, tratados, pensamientos. Por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, a quien por cierto tanto quiero, hoy en día se han editado algunas de sus pensamientos o frases, ¿no?, digamos como agrupados en ciertas temáticas, y que son muy fáciles realmente tanto de leer como de recordar. No son exposiciones amplias, muchas veces son frases simples. Por ejemplo, las frases de Teresa de Calcuta, algunas cartas, no sé, las cartas de San Ignacio o de San Francisco Javier, la regla de San Benito, o si ya se quieren nutrir más, pues le entran a tratados teológicos un poquito más complejos. No sé, se pueden leer un escrito de San Buenaventura, las cartas de San Agustín, las cartas de San Jerónimo, ¿no?, el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales, qué sé yo, hay mucho. O sea, realmente hay muchos. Entonces, pero este es un añadido, pero vale la pena. Realmente es muy conveniente. Y en segundo lugar, ¿no?, el segundo remedio es la memoria de la muerte, que el mismo Juan Casiano considera uno de los mejores auxilios terapéuticos. Porque el tener presente el momento de la muerte, el memento mori, ayuda a reenfocar nuestro propio proceder. Por ejemplo, podemos llegar a considerar que lo que estoy invirtiendo en tonterías valdría más bien la pena invertirlo en otro tipo de acciones de mayor, por lo menos, si no valor, dignidad. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Ahora, como nos hacen creer que la muerte no es relevante, sino que debemos de tener una vida explosiva e intensiva, pues esto se borra de nuestro panorama habitual de vida. Pero es fundamental. También la obediencia al Padre Espiritual es algo eficaz para adquirir la castidad. O sea, si uno decide acercarse, ya lo habíamos dicho, ¿no?, cuando hablamos de la relevancia que tiene la curación, el Padre Espiritual, si uno decide acercarse a uno, uno tiene que atenerse a él. Lo que esa vez dijimos, ¿no? Si, por ejemplo, el Padre Espiritual me dijo, un limón es un limón, no es limón y medio, es que es muy poquito, o no medio limón porque uno me hace daño, es un limón. Entonces, aquí tenemos ya cuatro herramientas. La primera es el invocar a Dios. La segunda,
la lectura y la meditación atenta de las Santas Escrituras. Tercera, la memoria de la muerte. Y la cuarta, en el caso de que se tenga, la obediencia al Padre Espiritual. Ahora bien, puesto que todas las pasiones son solidarias, la terapéutica de la lujuria no puede disociarse de las demás pasiones. Esto ya lo habíamos visto. Yo estoy seguro que son tan aplicados que si ahorita yo les hiciera un examen y les dijera una pregunta, ¿no?, abierta, describe detalladamente el tejido solidario que establecen las pasiones entre sí, lo harían muy bien. Aquí también vemos cómo no lo podemos disociar en relación a la terapéutica. Por eso, la lucha contra la lujuria debe ir acompañada, en primer lugar, de la lucha contra la gastrimargia. Esto es previo. Si alguien quiere vencer la lujuria, primero tiene que vencer la gastrimargia. Si no lo hace, es un combate inútil. Si está apuntando a la lujuria, lo primero que tiene que revisar es cómo anda en la gastrimargia. Si esta no ha sido vencida, no se va a poder vencer la lujuria. Pero también habrá que combatir al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo, para que vean la complejidad de la lucha espiritual, el orgullo, la cenodoxia. ¿Qué es la cenodoxia? Vanidad. ¿Eh? Vanidad. La vanidad, el juicio contra el prójimo, la ira, la sedia, la filargiria. ¿Qué es la filargiria? No tienen vergüenza. Y la cenología o cenología. Esta es bien importante. Pasión por las palabras vanas. O sea, por la palabrería estúpida. El hablar por hablar. A esto no le ponemos mucha atención. Esto a veces se suele ver, por ejemplo, en las llamadas telefónicas. Hablamos para algo. ¿Y qué más me cuentas? ¿Qué te importa? A ver, dime. Ay, qué grosero. Ya no quieres hablar conmigo, ¿verdad? Uy, ya tienes sueño. Ahí estás cansado. Ay, si no, ya vete a dormir. Como si esperaran que era, no, por favor, déjame hablarte más toda la noche si quieres. No, aguas con la cenología, pasión por las palabras vanas. Así como es importante hablar cuando es oportuno, también es importante callar cuando es requerido. Hablar y callar, ambos son importantes cuando resulta oportuno. Entonces aquí podemos ya tener, de manera muy general, como un panorama de lo que va a implicar, en efecto, el combate contra la lujuria. En primer lugar, dijimos, el objetivo primario es vencer la gastrimargia, pero también todas las demás. Y en particular, y esto, digamos, lo enfatizo, porque puede darse el caso de que consideremos de que pues, no es grave, pero la cenología, la pasión por las palabras vanas. O sea, el hablar por hablar. O como dijera mi abuela, en paz descanse, el hablar solo porque tenemos hocico. Bueno, eso me lo decía a mí. Si tú hablas nomás porque tienes hocico. Esa es enología. No hay veces que hablar, hay veces en las que no. Ya no. Esto es también muy importante. Y como las virtudes son a sí mismo solidarias, para adquirir la castidad se requiere a su vez la práctica de otras virtudes, especialmente la de aquellas que están directamente vinculadas. Es decir, en mayor cercanía sería en las que tendríamos que concentrarnos. Sobre todo se deberá trabajar en la humildad auténtica, ya que no se puede poseer la castidad si primero no se pone en el corazón como sólido fundamento la humildad. O sea, si no hay humildad en el corazón, no hay la más mínima posibilidad de vencer la lujuria. En primer lugar, porque la humildad nos hace reconocer que es algo que no puedo vencer, y es algo de lo que solo Dios me puede salvar. Ese es ya el primer paso de la humildad. Aunque también es por demás esencial la paciencia. Dijimos, en la terapéutica de la lujuria requiere mucho tiempo. De hecho, podemos decir que es la más larga de todas las terapéuticas de las pasiones. Es la que de hecho nos va a llevar mucho más tiempo. Y probablemente nunca la alcancemos en perfección. Pero no por ello habrá que desistir. De hecho, la paciencia es el remedio más eficaz para el corazón humano de todo tipo de pasión. O sea,
Si yo me he propuesto combatir una determinada pasión, pues también tengo que ejercitar de manera intensiva la paciencia. Porque en este combate espiritual, que es un combate real, a veces hay avances, es cierto. Pero también a veces hay descalabros. O sea, lo real en un combate no solo es golpear, también es recibir golpes, ¿no? Lo mismo pasa aquí. O sea, no pensemos que porque a lo mejor yo tuve una recaída en una cierta pasión, significa que ya perdí, ¿no? Significa que, ok, recibí un golpe. Puede ser más o menos fuerte. Por ejemplo, puede ser un raspón o un rozón. O sí puede ser un golpe, un gancho al hígado que me sacó el aire, o a lo mejor sí me dobló. Pero bueno, tengo paciencia para seguir en adelante. ¿De acuerdo? O sea, seguir de aquí en adelante. Entonces, no podemos nosotros desesperar del combate que estamos realizando. Es más, así cayera mil veces, tengo la humildad suficiente para reconocer mi debilidad, que el Señor conoce y comprende, suplicar su ayuda y volverme de nuevo a poner en pie para avanzar. ¿Se entiende? Esto es muy particular, porque si no viene un engaño. A lo mejor yo me propuse combatir la lujuria y mi lujuria era ver a mi vecina bañarse porque no tiene ventana, o no, perdón, cortina. Y pues yo encontré astutamente un modo de poder observar eso. Y ya la dejé de ver y en un momento pasé y se me olvidó, y cuando giré, ¿no?, pues tuve otra vez esa visión y ahí me quedé y recaí, y entonces ya no. Ok, tropecé. Bueno, me levanto y continúo. Y para eso se requiere paciencia. Y la paciencia, a su vez, requiere de humildad. El que no es humilde es impaciente. Se frustra a la primera contrariedad. O sea, eso es por orgullo. Ese es orgullo. El orgulloso, ¿no? Al orgulloso se le acaba el mundo por todo y por nada. Cualquier cosita es una tragedia. Pero eso es por orgullo. El paciente no. Es humilde, sabe, ¿no?, transcurso de las cosas y sabe también reponerse. Ahora bien, la total abstinencia monástica recibe su sentido más profundo de la consagración plena de uno mismo a Dios. O sea, no solo se trata que en el caso de la abstinencia monástica uno quiera permanecer célibe como si eso otorgara una especie de superioridad moral, ¿no? Sino que es forma parte, ¿no?, o es el sentido más profundo de una consagración total a Dios. O sea, el monje no se casa para no tener que preocuparse más que de Dios. Es a Él que dedica todo su ser. Literalmente, desde que amanece hasta que anochece. Por eso no se casa. Pues es por una consagración, en este caso, total a Dios. Y en realidad, no se trata de algo anormal, como nosotros lo podríamos considerar, al menos en principio, ya que los padres coinciden en afirmar que el deseo sexual no es algo original de la naturaleza humana y por ende no es algo que le corresponde por esencia. En todo caso, apareció como consecuencia de la caída, o sea, cuando Adán y Eva dejaron de dirigir todo su deseo únicamente hacia Dios. Aquí ya vemos cómo la caída trajo consigo el deseo hacia uno mismo. O sea, incluso podemos decir hacia todo aquello que no sea Dios, es decir, cualquier cosa. Así sea uno mismo. Por eso San Juan Damasceno escribe que la virginidad era original e innata en la naturaleza de los seres humanos. En el paraíso, la virginidad era pues el estado humanamente normal. Entonces, en este caso lo que sostienen los padres, por ejemplo San Juan Damasceno, es que la virginidad sería lo humanamente normal. De ahí pues que los padres vean en la virginidad un medio real para que el ser humano recupere el estado paradisiaco de su esencial naturaleza, que de fondo prefigura la vida celestial. O sea, aquí los padres daban un paso más adelante. La virginidad no solo involucraba ausencia de sexualidad, sino una, digamos,
una cierta cercanía con aquel estado paradisíaco perdido que en todo caso, en efecto, apuntaría o prefiguraría la vida celestial, es decir, angélica. Recuerden, ¿no?, en este caso, como en palabras de Cristo, en la resurrección los hombres no tomarán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, ahí ya la sexualidad ya no tiene ninguna relevancia. O sea, ya no nos resulta esencial. Por eso, este estado no solo posee la palma de la prioridad en el tiempo. O sea, fue ciertamente lo primero. Es más, aun cuando esto nos pueda resultar, debido a nuestros imaginarios sociales modernos, un tanto irritante, si, por ejemplo, un ser humano, pongamos una niña, pierde la virginidad a los 4 años, sentimos que algo ahí no anduvo bien. Aún así, y aún cuando ya fuera mayor, no es cosa sencilla. Porque además es algo irrecuperable, es algo con lo que uno va a llevar toda su existencia. De hecho, con aquella persona, por ejemplo, que tanto laicos, hayamos perdido la virginidad, nos va a acompañar de por vida. Para que vean el peso que tiene. O sea, no es algo plenamente irrelevante, sino que esto tiene que ver con que lleva la prioridad en el tiempo. Sino que también posee una incontestable superioridad en relación con el matrimonio, porque se considera que la virginidad es el estado más perfecto de castidad. Pero ojo, no debemos entender en este caso la virginidad como una mera abstención sexual, no, sino como una castidad perfecta, es decir, tanto en el alma como en el cuerpo. Aquí sí llevaría en efecto una verdadera superioridad en relación con el matrimonio. Ya cuando hablemos del matrimonio ya lo defenderemos también. Pero al menos dentro de este planteamiento, en efecto, sí lleva tanto una prioridad como una superioridad. Sin embargo, esto no significa que el cristianismo condene o desprecie el matrimonio. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. El mismo Cristo santificó el matrimonio con su presencia en las bodas de Caná. O sea, Dios también bendice el matrimonio, se involucra en el matrimonio, participa pues del matrimonio. Es más, no es para nada casual que haya sido en las bodas de Caná donde de hecho realice el primer milagro de su vida pública. No lo realiza en otro contexto ni bajo otras circunstancias, sino especialmente en las bodas de Caná. Además, la mayoría de los escritos patrísticos sobre la virginidad también comportan una alabanza paralela, una apología del propio matrimonio. No obstante, aunque reconocen que el matrimonio es bueno y santo, no dejan de declarar que la virginidad es mejor y que estaría destinada a una minoría selecta. Aquí todavía yo percibo, y eso es lo que no me parece, lo personal, un cierto tufillo de paganismo. Porque, por ejemplo, para el ámbito pagano, la virginidad sí parece destinada a una minoría selecta, o sea, a un grupo reducido de personas, especialmente mujeres, por ejemplo, las llamadas diaconisas. Aquí sí tenían que mantenerse, digamos, bajo este cierto ritualismo que implicaba también la virginidad. Ahora, San Juan Crisóstomo, por ejemplo, afirma que no se puede censurar al que se casa, pero sí se puede reprochar que se restrinja lo humano a una esfera más modesta. O sea, aquí vemos como dice de este planteamiento. Primero, para San Juan Crisóstomo, no se puede censurar el matrimonio, pero sí suponer que lo humano en general se tuviera que reducir o restringir a una esfera más modesta. O sea que, de acuerdo con esta visión, el matrimonio sería algo inferior, más modesto a la virginidad. La virginidad, en este caso, sería algo superior. San Pablo, como es sabido, recomienda el matrimonio por condescendencia. De hecho,
pareciera que San Pablo no lo aprueba del todo. Más bien, como que lo recomienda por condescendencia, o sea, aquellos que arden y no pueden controlarse. Como lo dice en la primera Corintios, capítulo 7, versículo 6-9. O sea, para evitar el peligro de la lujuria. Dice San Pablo, si no te puedes contener, entonces mejor cásate. No, ese es como el remedio, como si fuera una especie de remedio paliativo. Como si sirviera el matrimonio de una especie de desahogo sexual. Al menos pareciera indicar. Por su parte, San Juan Damasceno escribe en la misma línea. El matrimonio es bueno, pues corta la lujuria y la rabia del deseo mediante relaciones lícitas. ¿Quién sabe? O sea, claro, dentro de esta presentación, ¿no? San Juan Damasceno, pues sí. Pero esto está suponiendo que se está viviendo un matrimonio real. No un mero juntarse para desahogarse sexualmente. Que es a veces como se llegaba a entender. Por ejemplo, una muchachita está embarazada, cásate. O sea, pues ya, ¿no? Ya se acostaron, pues ahora ya acuéstense diario si quieren. O día y noche lo que se les dé la gana. O sea, ya revuélquense, ¿no? Ya qué. No va por ahí. O sea, el hecho de que el matrimonio en efecto ordenado, en este caso cristiano, sí va a cortar la lujuria y esta rabia del deseo mediante una relación lícita. Pero a menos de que esté ordenada por el Señor. De otra manera, no. Por ejemplo, pueden darse casos de matrimonio donde él o ella al final esté apasionada por otra persona o por otra cosa. El matrimonio pudo ser lícito, pero habrá que ver si realmente eso no es legítimo. O sea, eso es lo que quiero decir. No solo se trata de una unión, ¿no? Sino que tendría más bien un fondo de significado más profundo. Y añade, el matrimonio es bueno para quienes carecen de autocontrol, pero es mejor la virginidad, la cual aumenta la fertilidad del alma. Sí y no. O sea, creo que también eso es importante, ¿no? El que podamos nosotros, pues, discutir un poco más estos planteamientos. En primer lugar, en efecto, sí es mejor la virginidad. Y esto lo vemos hasta por naturaleza, ¿no? De hecho, por eso nos puede parecer tan extraño que dos niños pierdan la virginidad tempranamente. Sentimos que algo ahí se desordenó, o sea, que no es normal. Ni siquiera que es lo más recomendable. Incluso en estos tiempos, ¿no? Hay doctores honestos que consideran que si la vida sexual se inicia antes de los 18, va a tener afectaciones importantes. O sea, por lo menos hay que dejar madurar bien el cuerpo. Por lo menos. O sea, sería como un requisito mínimo, ¿no? Ahora, el punto es que es bueno para quienes carecen de autocontrol. Pero insisto, esto puede sugerir que entonces, como no me puedo controlar, entonces me voy a desfogar con mi esposo o mi esposa, ¿no? Como una especie de utilización sexual. No creo, porque entonces también podría darse el caso de la masturbación, por ejemplo. No necesariamente se requeriría de otra pareja, ¿no? Y también hay que ver, algo que también es cierto, es que la virginidad aumenta la fertilidad del alma, sí. Pero también es cierto que el matrimonio aumenta la fertilidad del cuerpo. Jesús nació en un matrimonio. No, o sea, también promueve la generación. Si no, les decía, aquí tiende a presentarse de cierta manera radicalizada, ¿no? Ahora, pero cabe resaltar, y eso es lo importante, ¿no? Que el celibato y la castidad monásticos no tiene valor alguno más que si están consagrados a Dios y por tanto tienen como finalidad una unión más perfecta y plena con Él. Esto sí es lo que va a establecer la diferencia con respecto al antiguo paganismo. Porque pudiera ser que una persona decidiera permanecer célibe para alcanzar una especie de superioridad interior o una especie de superioridad personal, incluso considerando que aquellos que se revuelcan, ¿no?, en el fango de la sexualidad serían más semejantes a los animales. Es decir, estarían más bien relacionados con cierto tipo de bestialidad. Ahora, en el caso del celibato y la castidad, pues en el caso del ámbito monástico, esto no es el propósito.
El único propósito, más aún, la única finalidad que ciertamente lo guía es obtener una unión más perfecta y plena con él. Más, si lo quieren ver así, más drástica. Aunque también es cierto que en el matrimonio, y creo que ya se notó que sí, la verdad sí soy un gran defensor del matrimonio, por eso estoy casado, ¿no? Es bien dura. O sea, unirte más a Dios a través de soportar a tu esposo o tu esposa está bien cañón. Y es bien duro, ¿eh? La verdad, ¿no? ¿No? Bueno, que, ojalá, ¿no? Qué bueno lo estás viendo así. Para mí, sí, siempre me ha parecido de verdad muy, muy duro. Porque también uno se consagra a él. Pero los consagramos a él a través del otro. Hay un llamado y no es fácil. O sea, sobre todo, por ejemplo, el de repente afrontar lo que serían pues, diferencias, ¿no? O roces o conflictos. Hay veces en las que la verdad no soportas ya a tu esposo o tu esposa. Y no es que esté mal, o sea, no significa que no lo amas. Es que es algo que te sobrepasa. O sea, para poder mantener una sana convivencia, tienes que pedirle a Dios que te ayude. Si no, nos vamos a matar, o sea, entre nosotros. No, hay un momento en el que en efecto se desborda. Claro, aquí parecía que a solas es como de cierta manera más fácil. No, como que estoy consagrado al Señor. Pero en convivencia con otra persona del diario, desde el aliento matutino hasta el sudor nocturno, ya no está tan sencillo, o sea, pasando, digamos, por todas estas realidades concretas, ¿no? Que también, además, en el matrimonio, se nos exige siempre amar más y de más, ¿no? Y aparte es de manera bien concreta. Ahí sí tienes que ejercitar todas las virtudes, especialmente la paciencia con uno mismo. ¿Cuántas veces no le he dicho a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Que no deje los calcetines encima de la tele. Le vale. Pareciera que no escucha, ¿no? Se lo he dicho una y otra, es que, ah, ya me cansé, ya. Pero al otro día me vuelvo a molestar y empiezo. Esto no me gusta, esto no me agrada, y parece que lo hace hasta a propósito, ¿no? Como si quisiera hacerme la vida imposible. Y no, o sea, en realidad aquí lo que quiero que entiendan es que también hay una consagración. O sea, en síntesis, que el matrimonio también es, según mi entender y mi experiencia, extremadamente exigente. En todo, ¿eh? En todos los planos. Ahora, por eso San Juan Crisóstomo subraya que la virginidad no es un fin en sí misma. Y tiene razón. O sea, no se trata de mantenernos vírgenes por mantenernos vírgenes. Por ejemplo, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Como con ese cierto perfil pagano. De hecho, según Crisóstomo, la virginidad es estéril e infructuosa en los paganos, ya que no la practican en referencia a Dios, sino en referencia a un estatus humanamente privilegiado. ¿Se entiende? O sea, la virginidad sin referencia a Dios es estéril. Incluso puede promover también un cierto tipo de orgullo o soberbia. O sea, también nos puede convertir en personas apasionadas, es decir, también puede generar determinadas enfermedades. Esto es algo también muy importante que no podemos perder de vista. Así pues, la virginidad no vale por ella misma, sino en la medida en que permite al ser humano entregarse completamente a Dios. Esto sí. De tal manera que por ello, y esto es algo que también, por lo menos hace ya no mucho tiempo, estaba orientado al matrimonio. Se supone que en principio el esposo y la esposa llegaban vírgenes al altar. Y no era por un mero requisito social o una mera exigencia familiar. Es porque también esta consagración era total. Era una entrega completa a Dios a través de otra persona. Lo cual involucraba no solo mi alma y mis sentimientos, sino asimismo mi propio cuerpo. Este, digamos, era como la parte, ¿no?, de la entrega total. De hecho, aquellos que hacen voto de castidad no se proponen mantenerse puros. O sea, eso no es el propósito, sino ocuparse por completo de las cosas de Dios, entregándose a su entero servicio. Es lo que dice San Juan Crisóstomo.
Tiene razón. O sea, no es para mantenerse, les decía, en una especie de pureza arrogante. No, sino para que nada interfiera en la dedicación que ellos mismos han asumido con respecto a Dios. En el caso del matrimonio la cosa es diferente. Por ejemplo, puede haber, no sé, una madre muy devota que tiene la sana costumbre de rezar el Santo Rosario todos los días a las 6. Pero si la bebé llora, se acabó el rosario. O sea, no es que ahí te esperas y acabo. No, ahí se ve la exigencia. Eso es a lo que me refiero. O sea, yo no puedo desatender a mi familia ni siquiera por deberes religiosos. Ni siquiera por eso, ¿eh? Ahí es donde está lo que yo les decía, la exigencia. Pongamos casos particulares. Me invitaron a una celebración eucarística especial, pero mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa se enfermó. ¿Qué tengo que hacer? Quedarme con él. Esa es una exigencia. Y eso también involucra una entrega completa a su servicio. Si se entiende ahora bien, tanto la vida consagrada, que a mí se me hace raro porque los casados también nos consagramos al Señor, ¿no? O sea, tanto la vida célibe como la vida conyugal, creo que me parece que es mucho más apropiado para entender las implicaciones y las exigencias significativas que cada una de estas vidas posee, ¿no? Contiene sus propias exigencias, pero al final se trata de un servicio. Claro, un monje puede rezar vísperas, puede rezar completas. Un casado, ¿quién sabe? Una mujer casada, ¿quién sabe? A ver, pregúntenle a una madre que a lo mejor trabaja, cuida al bebé, no duerme bien, si en la noche se va a aventar completas. Pues no, a lo mejor lo primero que quiere es aunque sea dormir un poquito, ¿no? O que llegue el papá y cargue al hijo, ¿no? O a la hija, ¿no? Ahí me la aplicaba, ¿no? O me la llegaron a aplicar. ¡Ay, ya llegaste! ¡Que toma! No, yo no. ¿Y qué dice uno? ¡Ay, yo vengo cansado! A ver, ¿entonces quién la carga? Se la damos al perro, ¿qué? ¿No? que la pase, que la vaya arrastrando. Que hace. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, también la verdad es que el matrimonio es una consagración. Y eso es lo que les decía. Eso no quiere decir que no estamos exentos de este servicio. Además, es un servicio realmente exigente. ¿Cuántas veces nos sentimos la contrariedad con respecto a los propios hijos? No nos hacen caso. Les dije, no, no. Ah, parece que le dije, órale. En serio, ¿eh? Y lo primero, ¿no? Dan ganas como de descuartizarlos, ¿no? Como de aniquilarlos de un solo golpe, ¿no? ¿No? Ya hablé. Y luego corregimos, y no obstante, a pesar de eso, no merma, no baja, no disminuye el amor. Después viene una reconciliación, ¿no? Esto es muy común en el entorno familiar, ¿no? Uno aprende a hacer guerra y a acabar la guerra, ¿no? O sea, uno aprende a disculparse y a ofenderse y a lastimarse y a amarse. Está extraño. Por eso les digo que el matrimonio de verdad es una maravilla, ¿eh? Si lo veo, pero así, real. O sea, no estas ideaciones que nos ponen como de película de Walt Disney, ¿no? O como vemos en las series de televisión de los matrimonios que siempre están bien bañados, bien vestidos y haciendo lo que se les dé la gana, ¿no? Yo me pregunto lo primero, por ejemplo, de las telenovelas mexicanas es... ¿A qué hora trabajan, no? O sea, ¿qué de verdad? O sea, ¿qué? Ni cocina nada, ¿no? Ni se preguntan, oye, mi camisa, la ropa se lava sola, ¿no? Me echa solita. No, aquí es otra cosa, ¿no? Aquí es una guerra, ¿no? Y de una reconciliación. La verdad es que es una maravilla. Pero por ello, justamente insisto, el hecho de que también involucra más una entrega completa a su servicio, aunque los modos son diferentes. En el caso del monje, claro, ahí es más evidente, está dedicado a ello. Uno también al Señor, de otra forma. De ahí que San Agustín aconseje a las vírgenes lo siguiente. Les dice, que Cristo ocupe en vuestra alma todo el sitio que no habéis querido dejar que adquiriera el matrimonio en ustedes. O sea, lo que dices, ok, si tú realmente quieres consagrarte al Señor, o sea, si has rechazado el matrimonio, pues entonces que Cristo lo ocupe todo. No, o sea, no es que sea por mantener un estatus de cierto tipo de superioridad. Ahora, en todo caso, el matrimonio aparece como un estado inferior
en la medida en que no permite una consagración total a Dios. Ahí es lo que yo discuto. Los padres de la Iglesia, al fin, están todavía muy cercanos a los griegos. De hecho, muchos de ellos han escrito en griego. Y es un marco cultural de comprensión. O sea, sus imaginarios sociales también tienen algo de griego. Yo no entiendo por qué decir que en el matrimonio no hay una consagración total a Dios. Como si cambiar un pañal no fuera un servicio. Si Jesús fue bebé, también le cambiaron los pañales. Aparte, no está tan fácil. Y no es tanto por lo complicado, también es por el olor. Sí huele. Yo una vez les decía, ¿no? Las madres, ay, no, ni huele. ¿Cómo no va a oler? Es mierda. ¿Cómo no va a oler? Sí huele. Y más cuando se bate, ¿no? Hasta la nuca les llega. Les digo, y tiene un mes, ¿no? Pues que comió, ¿no? Le preguntas. Sí, o sea, sí. O sea, no entiendo por qué no será una consagración total. Pero vamos a decirlo así. En todas y cada una de las exigencias domésticas. Eso es lo que quiero que se comprenda. Bajo esta visión, no. No permite una consagración total a Dios. La verdad es que sí. Porque la exigencia de lo doméstico también es total. En fidelidad, en honestidad, en dedicación, en atención. Digamos que aquí es una oración práctica de tiempo completo. ¿No? Desde ofrecer una taza de café hasta levantar la sobretapa del inodoro, que me choca que mojen, o que no baja o que no sube, ¿no? Hasta quitar el pelo de la coladera de la regadera que no levantan y que de repente parece ahí una, no sabemos si es una tarántula Goliat, o un nido de ratas, o qué es eso. Eso es a lo que voy, o sea. También es una exigencia total y creo que también una consagración total a Dios. Ahora, por eso San Juan Crisóstomo, ¿no? Para San Juan Crisóstomo, la virtud en el matrimonio es tanto menos fácil, por eso decía que también el Crisóstomo me cae bien. Es decir, porque es tanto menos fácil cuanto el cuidado de una esposa y la preocupación solícita por los hijos detienen a nuestra alma en sus aspiraciones hacia el cielo y la conducen forzosamente a las preocupaciones de la tierra. Claro, o sea, es pesado, ¿no? A lo mejor queremos realizar una meditación elevada, pero el bebé ya está llorando, te toca. No, estoy rezando, ve tú. No, pues sí, a veces no. Dependerá mucho, digamos, de las circunstancias particulares que estemos como levando. Yo creo que es más bien como una especie de vía invertida, ¿no? O sea, en el caso de la castidad monástica, se trata de que la tierra se eleve al cielo. En el caso del matrimonio es dejar que el cielo toque la tierra, ¿no? Es abrir el espacio. O sea, al final, ¿no? El que está en el centro, pues es Cristo. Y claro que van a tener un peso enorme las preocupaciones de esta tierra. Pero el Señor lo sabe. Y eso, al contrario, puede ayudarnos a crecer más en la fe. Por ejemplo, híjole, ya es 14 de enero. Y no junto para la renta. O sea, hay que darle chamba a la providencia. ¿Se entiende? O sea, no, eso es lo que insisto. O sea, no creo que necesariamente esto nos subyugue. Sí puede darse el caso. Pero es algo que también tenemos que aprender a asumir. Y sobre todo a orientar hacia Dios. Señor, ya se me llegó la colegiatura, no junto. Ayúdame. También está presente, no es algo que yo voy a resolver pues ahora trabajando de 8 a 8 y luego de 9 a 4 de la mañana en Uber, ¿no? Pues tampoco lo voy a poder resolver de esa manera. Ahí también el Señor está presente. Y uno puede vivir, ¿no?, de una manera muy concreta, o sea, en atención a nuestras respectivas necesidades, pues la providencia divina. O sea, no tienen por qué, pues, agobiarnos o pensar que están separados, sino que también, lo que les decía, en el caso del celibato monástico, se trata de elevar, ¿no?, lo terrenal a lo celestial. Sí, pero en el caso de la castidad conyugal, ¿no?, en el matrimonio, que es el siguiente apartado que veremos la otra ocasión, también se trata que en efecto podamos nosotros recibir lo celestial en lo terrenal. O sea, involucrar al Señor en todas y cada una
de nuestras ocupaciones domésticas, porque no son irrelevantes. De hecho, al Señor le importan, porque el Señor quiere involucrarse también con nosotros en todo. ¿Se entiende? O sea, no solamente en las ocasiones especiales de gran elevación espiritual, no, pues también en los conflictos diarios y ordinarios de la vida humana común y corriente. O sea, ese es un punto que debemos de tomar muy, muy en cuenta, ¿no? Claro que va a ser tanto menos fácil, pero no por ello tiene que ser menos importante o tener una especie como de degradación. Es más, incluso en el matrimonio creo que también se exige una presencia mayor de Dios en todo. Señor, ya no sé qué hacer con mi hijo, ayúdame, ilumíname. Es más, hasta en detalles que nos pueden parecer tontos, pero no lo son, porque forman parte de nuestra realidad doméstica genuina. Es el examen de mi hijo, le prendo una veladora, la mamá le está rezando, el papá también, le damos una bendición. ¿Que eso de verdad no es relevante? Claro. No es en el matrimonio donde los hijos aprenden a conocer el cielo en la tierra. ¿O tendríamos que llevarlos al año al monasterio? Pues no, será cuestión de un llamado. También se vale. Pero bueno, una de las cosas con las que entonces podemos terminar es que a pesar de que sintamos, ¿no?, el peso de las cosas de esta tierra, pues son ciertas, reales, también por ello mismo podemos experimentar el alivio de la ayuda que nos viene de lo alto. Al final Dios está involucrado, pues, en todo, ¿no? Oye, siento como que voy teniendo problemas en mi matrimonio, ¿no? Ayúdame. Hay una guerra fría, como decía el Papa Francisco, ¿no? Estamos como distanciando. Señor, ayúdame, ¿no? Es más, hasta, vamos. Híjole, tengo problemas con mi vecino. Ayúdame. En todo, o sea, en todo, en todo, en todo. Ahí también es donde vamos a ver, ¿no?, esta consagración total que hemos hecho, al menos en el caso del matrimonio, con respecto al Señor. Por eso la siguiente ocasión, el tema que vamos a abordar es la otra forma o el otro modo específico de castidad, que sería la castidad conyugal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.